Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. A ver, Claudio, ¿quién está convocando a esta marcha? ¿Quién es el rostro detrás de esta marcha? Bueno, no es un rostro, querido Joaquín. Son miles y miles de rostros de mujeres, de hombres de México que creemos en la democracia, en la libertad, en las instituciones, en el Estado de Derecho, y que estamos para defender al INE, y por eso hemos iniciado esta convocatoria para una marcha el día 13 a las 10:30 de la mañana desde el Ángel hacia el hemiciclo a Juárez, y estamos invitando a todas y todos los que, como nosotros, creemos que no se debe de tocar al INE y que no se debe de vulnerar al INE. Son decenas y decenas de organizaciones y miles de ciudadanas y ciudadanos. Pero te puedo dar un punto de vista de logística, Claudio, porque yo he cubierto desde el 68 cientos de marchas. Es un error hacer una marcha del Ángel que termine en el hemiciclo a Juárez. ¿Qué va a pasar ahí? No, vamos a tener ahí, y lo vamos a plantear en una rueda de prensa el miércoles entrante, ya el programa formal se está discutiendo ahorita, Joaquín, pero va a haber un mensaje, un manifiesto ciudadano en defensa del INE. Pudiera ser en el hemiciclo, pudiera ser en algún otro lugar, va a depender mucho de la convocatoria. ¿Por qué no en el Zócalo, Claudio X? ¿Por qué no en el Zócalo, Claudio? Pues mira, Joaquín, no hay que descartarlo, pero yo creo que el corredor Ángel Monumento a la Revolución Hemiciclo es un excelente lugar, es simbólico, es muy importante, y ahí es en donde lo estamos planteando en este momento, Joaquín. Pues yo creo, perdón, sí, te difiera, me parece que es un error de logística no cerrar en el Zócalo, con un Zócalo lleno, sí, y ahí mandar el mensaje desde Zócalo. El Zócalo no es exclusivo del presidente, Claudio. No se lo dejen. Tomo muy en cuenta tu recomendación, como siempre, querido Joaquín, y lo vamos a estar valorando en estos días previos a la marcha. Tenemos 10 o 12 días de aquí entonces, y vamos a estar pues en el proceso de planeación y en el proceso también de convocatoria, que ya está muy viva esa convocatoria, Joaquín, y que vamos a seguir alentando de aquí hasta el último momento, porque creemos que es una ocasión, una coyuntura particularmente riesgosa para nuestra democracia, para el Instituto Nacional Electoral, para nuestras libertades y también para los derechos de las mexicanas y los mexicanos a tener elecciones libres y donde cuente nuestro voto. Bien, de acuerdo. Pero entonces, si es de esta gravedad, pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Hay que hacer lo que tenga el mejor peso que tenga. Parece que la marcha se las organizaron en Morena. No, que lleguen al monumento a Benito, al hemiciclo a Juárez, y ya de ahí que se vayan. No, Joaquín, pero lo vamos a hacer lo más grande y lo mejor posible. Bueno, y estamos invitando por este medio tan poderoso, Joaquín, que mucho agradecemos, a todas y todos a participar ese domingo con nosotros. Ahora, está convocando el Frente Cívico Nacional. Yo tengo 54 años de reportero, Claudio. No sé qué es el Frente Cívico Nacional. No, mira, nadie sabe, ¿eh? Es el Frente Cívico Nacional. Con mucho gusto ahora te platico. Mira, está convocando la invitación original vino del Frente Cívico Nacional, de Sociedad Civil México, de Poder Ciudadano, de Sí por México, de Unidos por México, de UNE. Todas estas son organizaciones que hemos estado en la batalla en los últimos años. Particularmente el Frente Cívico Nacional es un frente que ha crecido muy bien y que tiene representación en las 32 entidades de la República. Hay muchas personas, muchas mujeres y hombres de bien involucrados en este frente. Yo he tenido contacto con ellos, por supuesto, aquí en la capital, pero en muchas entidades de la República. Tienen una capacidad de movilización muy importante. Son de relativa reciente creación, de finales del año pasado, pero han crecido muy bien, Joaquín, porque la urgencia y la emergencia nacional nos tiene que activar a todos, y pues nos estamos aliando con ellos, pero se han venido sumando decenas y decenas de organizaciones adicionales como convocantes y miles de personas, Joaquín. Esto está realmente
tú lo sabes bien porque te manejas espléndidamente en las redes, que está muy caliente en las redes y que ya hay... ¿Cuántos convocantes hay esta marcha, Joaquín? No te podría decir porque son realmente muchísimas las mujeres y los hombres sí. y los jóvenes que están multiplicando esto, ¿no? Ahora, veo que también de un lado está, en este comunicado, por ejemplo, dice Frente Cívico Nacional y a la derecha Unides. Unides son PRI, PAN y PRD, ¿no? Lo que tú has, el bloque que has hecho no, con el PRI, PAN y PRD. Unidos ¿no? es una organización de la sociedad civil, Joaquín, que también de relativa reciente creación, para sumar a estos convocantes que te he dicho y a cientos y cientos de organizaciones más que quieran dar esa batalla para que los ciudadanos estemos más organizados y participativos para promover y defender el voto, para defender al INE y también para hacer la propuesta ciudadana. Porque no podemos esperar nada más que los partidos estén sugiriendo y proponiendo, tenemos que ir los ciudadanos también a la vanguardia y hemos activado ya un mecanismo electrónico y foros también a través de Twitter y presenciales para que se vaya conformando esta propuesta ciudadana ante la emergencia y urgencia nacional y también como convocante a esta marcha, Joaquín, pero bueno, pues ya quedamos desbordados porque son muchas, muchas más las organizaciones y sobre todo los individuos que están subiéndose a esta ola democrática y que tenemos que hacer crecer de aquí al 13. Y quiero ser muy enfático también, Joaquín, en el hecho de que la marcha no es una combinación. La marcha por la democracia es solo el inicio de un movimiento, de una... de una temporada sostenida de defensa del INE, porque no nada más es la reforma constitucional, Joaquín, es la reforma a la legislación secundaria, es el tema del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral y también es el tema de los cuatro comisionados que van a ser reemplazados a principios del año entrante. Entonces, en realidad tenemos que entrar aquí en una especie de vigilancia permanente y de marcha permanente para defender a la democracia, las libertades en nuestro país. Mira, estando de acuerdo, por supuesto, yo en la defensa del INE, que lo he dicho, sí, y de las democracias y del tribunal, te voy a decir una cosa. Mientras el presidente tenga a los legisladores del PRI, Claudio, ya puede decir la iglesia ahora sí que literalmente misa. Y ya pueden salir a manifestarse. Ya pueden convocar a un paro nacional, que esto no va a parar su proyecto, ¿eh? Pues mira, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros toca, Joaquín, que es estar en este momento tan aciago, repito, para la democracia y las libertades y para el voto libre en nuestro país. Tenemos que estar de pie. No podemos nada más estar en la queja cotidiana y en el Twitter. Tenemos que salir a la calle. Tú mismo hacías mención de esto al principio y tenemos que acostumbrarnos a este tipo de acciones cívicas e irle sumando muchas otras, presionar directamente a los legisladores de los partidos de oposición para que estén firmes en la defensa del INE. Lo que estamos nosotros diciendo una y otra vez, Joaquín, es el INE no se toca, el INE no se toca, y menos ante una iniciativa que pretende destruirlo y regresar a una lógica de elecciones de Estado que a ti y a mí, Joaquín, nos tocó vivir y que se batalló durante décadas para pasar a un estadio distinto y ahora no podemos permitir que eso se pierda. Entonces, son momentos realmente fundamentales para el futuro de nuestro país y las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que estar ahí y puestos. Claro que nosotros no podemos garantizar resultados, querido Joaquín, pero tenemos que hacer lo que a nosotros toca, que es presionar a que los partidos de oposición estén firmes y salven nuestra democracia y a nuestro Instituto Nacional Electoral, porque lo sentimos que es de todas las ciudadanas y los ciudadanos y que entre todos lo hacemos funcionar y hemos logrado que haya finalmente, después de décadas, de hecho de centurias, Joaquín, elecciones libres, y que son neutras y que verdaderamente llevan la voluntad de los mexicanos en términos de poner y quitar gobiernos. Ahora, Claudio X. González, también están convocando
como me llegaron los dos videos, el de la marcha, al paro nacional el lunes siguiente? No, Joaquín, la respuesta es que ha habido tanta efervescencia en las redes sociales en relación al tema de la marcha del día 13, que han ido saltando otras iniciativas de otras personas. Francamente, no conozco de quién es la iniciativa del paro. No, es nosotros, que no dice. A lo que hemos es lo llamado que yo digo, es esencialmente... No sí, bueno, la marcha, estamos unidos, estamos las organizaciones que te he mencionado y muchas tantas que se han sumado recientemente, y miles de personas, porque, repito, tú conoces las redes y sabes que el tema y el tópico está realmente muy... caliente en las redes, y qué bueno, porque así tiene que ser, pero no, lo del paro es algo a lo que nosotros no hemos convocado, nosotros ya hemos convocado a la marcha, Joaquín. Bien, nada más por último, ¿tienes claro que en todas las marchas se agregan estos embozados violentos, autollamados los anarcos, que lo que provocan es vandalismo y destrozos con una finalidad siempre de desvirtuar la atención de la marcha? Sí, Joaquín, mira, sin ser experto, y seguramente vamos a aprender mucho en los días próximos, esa es una amenaza latente, espero que no suceda. Ciertamente quienes estamos convocando, y repito, yo solo soy uno entre miles, estamos en un plan absolutamente de legalidad, de paz, de orden, inclusive, de unidad, fundamentalmente, Joaquín, porque todos los días, desde el mismísimo púlpito presidencial, nos quieren dividir y nosotros queremos unir a las mexicanas y a los mexicanos para salvar nuestra democracia, nuestra libertad y a nuestro Instituto Nacional Electoral, que no se toca. Entonces, ojalá que no haya ese tipo de provocaciones y ese tipo de agresiones. Ciertamente no van a venir de quienes vamos a estar ese día marchando pacíficamente, que yo creo que vamos a ser miles y miles y miles de mexicanas y mexicanos, y nosotros nos vamos a comportar como debe de ser, pero eso sí, vamos a ser muy firmes en la defensa de lo que pensamos que es fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro, Joaquín, y en eso no podemos cejar. Siempre se corren riesgos con estas cosas, pero este es un momento de la historia del país en donde muchos tenemos que correr riesgos. Bien, Claudio, pues gracias. Gracias por contestarme el teléfono. Y te mando un saludo. Te mando yo un saludo a ti, Joaquín. Te agradezco mucho la posibilidad y siempre estoy aquí atento a tu llamado. Gracias. Gracias, muchas gracias, Claudio X. González.